Buenas tardes. Bienvenidos a nuestra celebración del Domingo de Ramos, a todos los que están aquí presentes y a los que nos están viendo en línea. Todos participaremos este domingo en la proclamación de la pasión de Jesús en el Evangelio de Marcos. Dejemos que el Señor, el amor del Señor, penetre activamente en nuestros corazones. Por favor, recuerde silenciar su teléfono celular para que podamos adorar a Dios sin distracciones. Gracias. El celebrante para esta misa es el Padre Francis. De pie, por favor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Queridos hermanos, después de haber preparado nuestros corazones desde el principio de la Cuaresma con nuestra penitencia y nuestras obras de caridad, hoy nos reunimos para iniciar, unidos con toda la Iglesia, la celebración anual del misterio pascual, es decir, la de la pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, misterios que empezaron con su entrada en Jerusalén, su ciudad. Por eso, recordando con toda fe y devoción esta entrada salvadora, sigamos al Señor para que, participando de su cruz, tengamos parte con Él en su resurrección y en su vida. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al enterarse la gran muchedumbre que había llegado para la fiesta de que Jesús se dirigía a Jerusalén, cortaron hojas de palmera y salieron a su encuentro gritando: Hosanna, bendito el que viene en nombre del Señor y el Rey de Israel. Habiendo encontrado Jesús un burrito, lo montó, como está escrito: No tengas temor, hija de Sión. Mira que tu rey viene a ti montado en su burrito. Sus discípulos no entendieron estas cosas al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, se acordaron de que había sido escritas acerca de él lo que habían escritas acerca de él y que ellos les habían cumplido. Mis queridos hermanos, el Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora la bendición de las palmas. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, santifica con tu bendición estos ramos. Santifica con tu bendición estos ramos para que quienes acompañamos jubilosos a Cristo Rey podamos llegar por Él a la Jerusalén del cielo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora vamos a entrar la iglesia bendiciendo. Levanta las palmas para que les dé una lluvia de agua bendita.
Espíritu Santo, el que tiene inocentes las manos y límpido el corazón, el que no pronuncia mentiras ni jura el engaño. Todopoderoso y eterno, que quisiste que nuestro Salvador se hiciera hombre y padeciera en la cruz para dar al género humano ejemplo de humildad, concédenos benigno seguir las enseñanzas de su pasión y que merezcamos participar de su gloriosa redención. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: el Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no he opuesto resistencia ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda. Por eso no quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios.
malhechores me rodean, han traspasado mis manos y mis pies, y están descoyuntados todos mis huesos. Dios mío. Reparten entre sí mis vestiduras y mi túnica se juegan a los lados. Mas tú, Señor, no te me alejes, auxilio mío, ven corriendo a ayudarme. De la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo Jesús, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcamos públicamente que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gloria a ti, Señor. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Se pueden sentar, por favor. En aquel tiempo, uno de los doce, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle 30 monedas de plata. Y desde ese momento
andaba buscando una oportunidad para entregárselos. El primer día de la fiesta de los panes ázimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió: vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle: el maestro dice, mi hora está cerca, voy a preparar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, se sentó a la mesa con los doce y mientras cenaban les dijo: yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno: yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. No, están, ¿acaso soy yo? ¿Acaso soy yo, Señor? Él respondió: el que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme, porque el Hijo del Hombre va a morir, como está escrito por él, de él. Pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valiera que ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿acaso soy yo, maestro? Jesús le respondió: tú lo has dicho. Durante la cena, Jesús tomó un pan y pronunciaba la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman, este es mi cuerpo. Luego tomó en sus manos una copa de vino y pronunciada la acción de gracias, la pasó a sus discípulos diciendo: beban todos de ella, porque esta es mi sangre, sangre de la alianza nueva, que será derramada por todos para el perdón de los pecados. Les digo que ya no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de haber cantado el himno, salieron hacia el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos ustedes se van a escandalizar de mí esta noche, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Entonces Pedro replicó: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: yo te aseguro que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me habrás negado tres veces. Pedro le replicó: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y lo mismo dijeron todos los discípulos. Entonces Jesús fue con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dijo a los discípulos: quédense aquí mientras yo voy a orar más allá. Se llevó consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo: mi alma está llena de una tristeza mortal. Quédense aquí y velen conmigo. Avanzó unos pasos más, se postró rostro en tierra y comenzó a orar diciendo: Padre mío, si es posible, que pase de mí este cáliz, pero que no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Volvió entonces a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro: ¿no han podido velar conmigo ni una hora? Velen y oren para no caer en la tentación, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y alejándose de nuevo, se puso a orar diciendo: Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Después volvió y encontró a sus discípulos otra vez dormidos, porque tenían los ojos cargados de sueño. Los dejó y se fue a orar de nuevo por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Después de esto, volvió a donde estaban los discípulos y les dijo: duermen ya y descansen.
He aquí que llega la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya está aquí el que me va a entregar. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los doce, seguido de una chusma numerosa con espadas y palos, enviada por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El que lo iba a entregar les había dado esta señal: aquel a quien yo le dé un beso, ese es. Apréndanlo. Al instante se acercó a Jesús y le dijo: buenas noches, maestro. Y lo besó. Jesús le dijo: amigo, ¿es esto a lo que has venido? Entonces se acercaron a Jesús, le echaron mano y lo apresaron. Uno de los que estaba con Jesús sacó la espada, hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó una oreja. Le dijo entonces Jesús: vuelve la espada a su lugar, pues quien usa la espada morirá. ¿No crees que si yo se lo hubiera a mi padre, si lo pidiera a mi padre, él pondría ahora mismo a mi disposición más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo se cumplieran entonces las escrituras que dicen que así debe suceder? Enseguida dijo Jesús a aquella chusma: ¿han salido ustedes a apresarme como a un bandido con espadas y palos? Todos los días yo enseñaba sentado en el templo y no me aprehendieron, pero todo esto ha sucedido para que se cumplieran las predicaciones de los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que aprendieron a Jesús lo llevaron a la casa del sumo sacerdote Caifás, donde los escribas y los ancianos estaban reunidos. Pedro los fue siguiendo de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los criados para ver en qué paraba aquello. Los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín andaban buscando un falso testimonio contra Jesús, con ánimo de darle muerte, pero no lo encontraron, aunque se presentaron muchos testigos falsos. Al fin llegaron dos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y construirlo en 3 días. Entonces el sumo sacerdote se levantó y le dijo: ¿no respondes nada a lo que estos atestiguan en contra tuya? Como Jesús callaba, el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios vivo que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: tú lo has dicho. Además, yo les declaro que pronto verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios venir sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y exclamó: ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Ellos respondieron: es reo de muerte. Luego comenzaron a escupirle en la cara y a darle bofetadas. Otros lo golpeaban diciendo: adivina quién es el que te ha pegado. Entre tanto, Pedro estaba fuera sentado en el patio. Una criada se le acercó y le dijo: tú también estabas con Jesús, el Galileo. Pero él lo negó ante todos diciendo: no sé de qué me estás hablando. Ya se iba hacia el zaguán cuando lo vio otra criada y dijo a los que estaban allí: también ese andaba con Jesús, el Nazareno. Él de nuevo lo negó con juramento: no conozco a ese hombre. Pero después se acercaron a Pedro los que estaban allí y le dijeron: no cabe duda de que tú también eres de ellos, pues hasta tu modo de hablar te delata. Entonces él comenzó a echar maldiciones y a jurar que no conocía a aquel hombre. Y en aquel momento cantó el gallo.
Entonces se acordó Pedro de que Jesús le había dicho: antes de que cante el gallo, me habrás negado tres veces. Y saliendo de ahí, se soltó a llorar amargamente. Llegada la mañana, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo contra Jesús para darle muerte. Después de atarlo, lo llevaron ante el procurador Poncio Pilato y se lo entregaron. Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que Jesús había sido condenado a muerte, devolvió arrepentido las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos, diciendo: pequé, entregando la sangre de un inocente. Ellos dijeron: ¿y a nosotros qué nos importa? Allá tú. Entonces Judas arrojó las monedas de plata en el templo, se fue y se ahorcó. Los sumos sacerdotes tomaron las monedas de plata y dijeron: no es lícito juntarlas con el dinero de las limosnas, porque son precio de sangre. Después de deliberar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultar ahí a los extranjeros. Por eso aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo que dijo el profeta Jeremías: tomaron 30 monedas de plata en que fue tasado aquel a quien pusieron precio algunos hijos de Israel, y las dieron por el campo del alfarero, según lo que me ordenó el Señor. Jesús compareció ante el procurador Poncio Pilato, quien le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: tú lo has dicho. Pero nada respondió a las acusaciones que le hacían los sumos sacerdotes y los ancianos. Entonces le dijo Pilatos: ¿no oyes todo lo que dicen contra ti? Pero él nada respondió, hasta el punto de que el procurador se quedó muy extrañado. Con ocasión de la fiesta de la Pascua, el procurador solía conceder a la multitud la libertad del preso que quisieran. Tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Dijo pues Pilato a los allí reunidos: ¿a quién quieren que les deje en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús? ¿Qué dice el Mesías? Pilato sabía que se lo habían entregado por envidia. Estando él sentado en el tribunal, su mujer mandó decirle: no te metas con ese hombre justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por su causa. Mientras tanto, los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la muchedumbre de que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Así, cuando el procurador les preguntó: ¿a cuál de los dos quieren que les suelte? Ellos respondieron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿y qué voy a hacer con Jesús, que se dice el Mesías? Respondieron todos: crucifícalo. Pilato preguntó: ¿pero qué mal ha hecho? Mas ellos seguían gritando con más fuerza: crucifícalo. ¡Crucifícalo! Entonces Pilato, viendo que nada conseguía y que crecía el tumulto, pidió agua y se lavó las manos ante el pueblo diciendo: yo no me hago responsable de la muerte de este hombre justo. Allá ustedes. Todo el pueblo respondió: que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás. En cambio, a Jesús lo hizo azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del procurador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a todo el batallón. Lo desnudaron y le echaron encima un manto de púrpura. Trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza. Le pusieron una caña en su mano derecha y, arrodillándose ante él, se burlaban diciendo: ¡viva el rey de los judíos! Y le escupían. Luego, quitándole la caña, lo golpeaban con ella en la cabeza.
Después de que se burlaron de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y lo llevaron a crucificar. Al salir, encontraron a un hombre de Cirene llamado Simón y lo obligaron a llevar la cruz. Al llegar a un lugar llamado Gólgota, es decir, lugar de la calavera, le dieron a beber a Jesús vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no lo quiso beber. Los que lo crucificaron se repartieron sus vestidos, echando suertes, y se quedaron sentados para custodiarlo. Sobre su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena: Este es Jesús, el Rey de los Judíos. Juntamente con él crucificaron a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban por ahí lo insultaban moviendo la cabeza y gritándole: Tú que destruyes el templo y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. También se burlaban de él los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, diciendo: ¿Ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo? Si es el Rey de Israel, que baje de la cruz y creeremos en él. Ha puesto su confianza en Dios, que Dios lo salve ahora, si es que de verdad ama. Pues si él ha dicho: Soy el Hijo de Dios. Hasta los ladrones que estaban crucificados a su lado lo injuriaban. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde se oscureció toda aquella tierra, y alrededor de las 3 Jesús exclamó con fuerte voz: Eli, Eli, lema sabachthani. ¿Qué quiere decir? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes, al oírlo, decían: Está llamando a Elías. Enseguida, uno de ellos fue corriendo a tomar una esponja, la empapó en vinagre y, sujetándola a una caña, le ofreció de beber. Pero otros le dijeron: Déjalo, veamos a ver si viene Elías a salvarlo. Entonces Jesús, dando de nuevo un fuerte grito, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos partes, de arriba abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros y resucitaron muchos justos que habían muerto. Y después de la resurrección de Jesús, entraron a la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. Por su parte, el oficial y los que estaban con él custodiando a Jesús, al ver el terremoto y las cosas que ocurrían, se llenaron de un gran temor y dijeron: Verdaderamente, este era Hijo de Dios. También estaban allí mirando desde lejos muchas de las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo. Entre ellas estaban María Magdalena, María, la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Al atardecer vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que se había hecho también discípulo de Jesús. Se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús, y Pilato dio orden de que se lo entregaran. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo depositó en un sepulcro nuevo que había hecho excavar en la roca para sí mismo.
hizo rodar una gran piedra hasta la entrada del sepulcro y se retiró. Estaban ahí María Magdalena y la otra María sentadas frente al sepulcro. Al otro día, el siguiente de la preparación de la Pascua, los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato y le dijeron: Señor, nos hemos acordado de que ese impostor, estando aún en vida, dijo: a los tres días resucitaré. Manda pues asegurar el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos, lo roben y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, porque esta última impostura sería peor que la primera. Pilato le dijo: tomen un pelotón de soldados, aseguren el sepulcro como ustedes quieran. Ellos fueron y aseguraron el sepulcro, poniendo un sello sobre la puerta, y dejaron allí la guardia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora vamos a hacer vamos a sentarnos para hacer un momento, un minuto de silencio. Un minuto de silencio. Ahora nos ponemos de pie. Vamos a hacer la profesión de fe, y al llegar a las palabras que dicen, padeció y fue sepultado, vamos a parar, vamos a ponernos de rodillas por unos segundos de silencio. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios de verdad, Dios engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado. Paramos y ponemos de rodillas. De pie. Y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo. El Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo
para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Ofrecemos a Dios nuestras preocupaciones por la iglesia y el mundo con la humildad que Jesús mostró en su vida y muerte. A cada petición responderemos: Señor, escucha nuestra oración. Señor, escucha nuestra oración. Que los sucesores de los apóstoles, obedientes a la llamada de Jesús, reciban la gracia de llevar humildemente su cruz en el mundo. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Roguemos al Señor para que los líderes nacionales y locales defiendan los derechos de los presos, especialmente de aquellos que son acusados injustamente. Señor, escucha nuestra oración. Señor, escucha nuestra oración. Para que aquellos de nosotros que enfrentamos una crisis de fe podamos encontrar esperanza renovada en las Escrituras, liturgia y oraciones de la semana, roguemos al Señor. Por nuestros candidatos que vendrán a la iglesia y que recibirán los sacramentos de la confirmación y la primera comunión en la vigilia pascual, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por el descanso del alma de Patricio Barba, a quien recordamos de manera especial en esta Santa Misa, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por las intenciones escritas en nuestro libro de oración y por todas las intenciones que tenemos en silencio de nuestro corazón. Señor, roguemos. Señor, escucha nuestra oración. Señor, escucha nuestra oración. Padre misericordioso, tú nos llamas cada año a recordar la entrada de tu Hijo en Jerusalén y a celebrar su pasión, muerte y resurrección. Escucha nuestras oraciones y danos la gracia de seguir a Jesús incluso hasta su cruz. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oh,
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que la pasión de tu unigénito Señor nos atraiga tu perdón, y aunque no lo merecemos por nuestras obras, por la mediación de este sacrificio único, lo recibamos de tu misericordia por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, siendo inocente, se dignó padecer por los pecadores y fue injustamente condenado por salvar a los culpables. Con su muerte borró nuestros delitos y resucitando conquistó nuestra justificación. Por eso te alabamos con todos los ángeles y te aclamamos con voces de júbilo cantando. En verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz
dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Misterio de la fe. Por tu cruz y tu resurrección nos has salvado, Señor. Por tu cruz y tu resurrección nos has salvado, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo José, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. Recuerda a tu hijo Patricio Barba, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que, así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Cuando Cristo haga resurgir de la tierra a los muertos y transforme nuestro cuerpo frágil en cuerpo glorioso como el suyo, y a todos nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Allí enjugarás las lágrimas de nuestros ojos, porque al contemplarte como tú eres, Dios nuestro, seremos para siempre semejantes a ti,
y cantaremos eternamente tus alabanzas por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación de nuestro Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con mucho cariño vamos a compartir unos a otros a la señal cariñosa de la paz. La paz de Cristo, la paz de Cristo. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Dios Padre nuestro, mira con bondad a esta familia tuya, por la cual nuestro Señor Jesucristo no dudó en entregarse a sus verdugos y padecer en tormento de su cruz. Tú que nos has alimentado con esta Eucaristía y por medio de la muerte de tu Hijo nos das la esperanza de alcanzar lo que la fe nos promete, concédenos, Señor, llegar por medio de su resurrección a la meta de nuestras esperanzas, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Se pueden sentar un momento? Primero, quiero dar gracias a este lindo coro. Aquí este coro que nos brinda tanto amor. Y arriba de ellos hay una bandera, y es de la perspectiva de Jesús resucitando, y está mirando desde adentro de la tumba hacia afuera. Y en la distancia hay las tres cruces en una colina ahí representando el Calvario, y también hay un sol subiendo el sol para el nuevo día. Y entonces esta es una invitación a meditar sobre la resurrección que vamos a celebrar en solo 8 días. Es muy bonito, y como se nota, han hecho mucho para acomodar la iglesia. Lo siento que no hay bastante palmas. Eso no me entra. ¿Por qué no hay bastante palmas? Bueno, si alguien quiere subir uno de estos árboles y bajarnos unos, podemos tener muchos más. No los alcanzo. Consulte el boletín, por favor. En el boletín hay el horario de varias celebraciones durante esta semana. Es la Semana Santa, y no hay misa en la mañana jueves, que es Jueves Santo, viernes, que es Viernes Santo, o sábado, que es Sábado Santo. Esos 3 días no hay misa en la mañana, pero hay una ceremonia de salmos que hacemos en la mañana en oscuridad, en las tinieblas. Y las tinieblas usamos el nombre en latín para tinieblas, tenebre. Mira qué inteligente la gente de habla español, porque es casi como el latín. En inglés no tenemos esa conveniencia, pero en las tinieblas hacemos estos salmos, y los dominicos nos vestimos de puro negro. Blanco con negro, y es muy bonito. ¿Qué más? Las confesiones. Vamos a tener confesiones solamente durante el Viernes Santo, durante las horas de 12 hasta las 3. 12 hasta las 3. Y hay algunas ceremonias que tenemos durante Viernes Santo. En inglés, las 7 palabras de Jesús, 7 últimas palabras de Jesús, va a ser en inglés, con gente de la parroquia haciendo reflexiones personales. También el Viernes Santo, los jóvenes del octavo grado, aquí en la escuela, en la primaria, la escuela, los niños de octavo grado van a hacer una
presentación de las estaciones vivas de la cruz. Estaciones vivas de la cruz. Y el Viernes Santo es el comienzo de la novena de la Divina Misericordia. Y eso va a ser en inglés, pero si eres... si tienes esta devoción, es muy hermosa la devoción. Fue la intuición del Papa Juan Pablo II que estamos en una etapa de historia que la gente necesita saber de la misericordia de Dios. Es doctrinalmente no es nada nueva, pero es un énfasis y también le conocemos la Santa Faustina y sus discursos con Cristo en sus visiones místicas. Entonces creo que eso es todo. Consulte el boletín. Oh, y el boletín es importante porque el horario de misas, la Pascua, el horario de misas es diferente. Oh, no. Entonces, si vienen a la una, ya vamos a estar terminando la misa. Favor de que miren el calendario en el boletín y eso va a ser las misas para la misa en 8 días. Es diferente que hoy. Ok, por favor. Ok, ¿qué más? Porque no recuerdo la hora y no quiero llegar aquí tampoco tarde. La misa en Pascua es 12:30. 12:30. Ok, ven, si vienen a la una, no te vale la misa. Tienes que venir media hora antes. Ok, gracias a Rudy y al coro, gracias a todos que están aquí, que hicieron bella esta misa, y a todos ustedes aquí, hasta la familia aquí de Patricio Barba, y ellos están... muy agradecidos a todos ustedes por participar en esta misa que ofrecieron por su papá y su hermano. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. El amor y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende sobre ustedes para siempre. Amén.